prueba de embarazo. Pash, ¿está todo bien? Sí, está bien. Todo está genial. Buenos días. Dinka, ¿verdad? Espera. Ya pasó el día de la Unidad Nacional, ya pasó la víspera de Año Nuevo. Dejaste al psicólogo hace mucho tiempo, Dina. ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Escucha, todo es por el bien de la nueva gestión? Ay, por Dios, Misha, ¿qué clase de fantasía es esa? Es solo que Semyon y yo iremos al teatro. La envidio tanto. Creo que incluso antes de nuestra era, me preguntaba, el teatro, ¿lo amas tanto como me amas a mí? ¿Y qué? ¿A Senka lo del teatro no le gusta? Ah, son las vacaciones de los niños, ¿no? Eres mala. Las dejo. Discúlpame, por favor. ¿Qué traes en la cara? ¿Te dio una bala? Caricias preliminares. Cuidado. Ruslan Ekmenyevich estará con nosotros en cualquier momento, pero creo que no esperaremos. Comencemos el examen inicial. ¿Los dos? Porque ambos puede elegir uno. Por ejemplo, yo, un residente con experiencia o un residente que ha estado aquí solo 5 minutos. Si entendí bien, a las 12 semanas le dieron los resultados y decidió dar a luz de todos modos. Lo elijo a él. ¿Por qué? No hace preguntas estúpidas. Oh, muy bien. Tatiana, ¿llevas el registro? Sí. El cuello uterino está acortado. Maduro. Gracias. ¿Por qué? Por no compadecerme ni pensar que estaba loca. Las mujeres arrogantes dan a luz en casa de Basanov. Es una mujer normal. Olvídalo, por favor. ¿Normal? ¿Descubrió prematuramente que el bebé tenía síndrome de Down y aún así decidió dar a luz? No tiene 45 años, Pash. ¿Por qué me miras así? No puedo creer que Dios no lo quiera. Si tuvieras una situación así, ¿no llevarías a tu mujer a abortar? No me lo creo. Vámonos. Solo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué haremos con el jefe de neonatología? ¿Cómo se llama? Lazarev. Bueno, creo que en esta situación sería extraño dejarlo ir. Probablemente. Aunque por otra parte, ninguna de estas muertes fue directamente culpa suya. Algunos murieron en el útero y otros estaban condenados desde el principio, aún sin llegar a su mesa. Quizás no deberíamos agitar las cosas, ¿no? Para relajar al equipo... Me ocuparé del equipo de alguna forma. Tengo otra preocupación. ¿Cómo no sentar un precedente innecesario ni para aquí ni para otras clínicas? Tiene toda la razón. Nunca sabremos si era culpable o no. Pero 5 muertes infantiles por las que no se hizo responsable el neonatólogo. Lo recordarán todos. ¿O me equivoco? Sí, tienes razón. Ahora tienes que mostrar humanidad para variar. Pero no puedes hablar de esto. O lo innecesario. ¿Insomnio? Él es encantador. Pero el divorcio no es nada divertido. Lo sé, lo sé.
¿No es debido a ella? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día. Yuri Alexievich, ¿me permite un momento? Escuché que se está retractando de todos los acuerdos que el personal tenía con el anterior médico en jefe y creo que esto es un error. Por ejemplo, Ruslan Basanov, hay una clara escasez de obstetras cualificados en el centro en este momento. Aún así pudiera Inga, ser que... Inga, disculpe y perdone que la interrumpa. No se preocupe. Por supuesto, seguiré su consejo. Pero me atrevo a recordárselo. Yo no estoy bajo su autoridad. Y en ese caso, ¿le importaría que le contara a Natalia Krasnaya Solnishko Vladimirovna sobre todas sus aventuras en Moscú? Me pregunto de cuáles se trata. Bueno, por ejemplo, sobre el hecho de que todo el personal de la clínica que usted dirigía, donde le llamaban médico en jefe, se rebeló contra usted, porque en el último año usted llevó a esta clínica al borde de la clausura con sus decisiones. Usted no sabe nada al respecto. Sé que lo echaron de ahí en desgracia y el hecho de que esté aquí ahora no es porque haya llegado como vencedor en un caballo blanco. Lo más probable es que sea un acto benéfico de sus amigos. Tal vez ella estaría más interesada en escuchar lo que está sucediendo en su casa, en su vida personal. ¿Qué exactamente? No fue usted quien dejó a su mujer. Es ella la que se ha buscado un pretendiente de alto rango con el que, a juzgar por las fotos en las redes sociales, está a punto de casarse. Así que usted no fue lo suficientemente fuerte para dejar a su familia por el bien de Natasha y el bebé. ¿Mm? Está claro que se equivocó al elegir su profesión, Inga. Debería ser periodista. En la revista Life. Estaré esperando, Yuri Alexievich. Respira, respira. Ruslan es nieve y sola. Pensé que sin ti daría luz. Vamos con bien. Pavel. Ustedes, las margaritas son criaturas de viento. Cuando se dan la vuelta, tienen otro maestro. El proceso está en marcha. Sí, creo que ya empezó. Eso veo, ya empezó. ¿Llamó a Denise? No. ¿No se hablan? Me lo dijo hace 6 meses. Una cosa. Rápido, vamos, 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 vamos. Bien. Vas muy bien. Respira, respira, bien. Respira. Y ahora podemos descansar. Bien hecho. Y en el siguiente empujón, ¿qué traeremos? ¿Una nueva qué? Una vida. Respira, respira, respira. ¿Estás lista? Vamos, empuja. Vamos, tú puedes. Eso es. Empujamos. Tú puedes. Un poco más. Lo estás haciendo muy bien. Un poco más. Sí, sí, sí. Ya casi. Bien, un poco más, un poco más. Eso, así es. Sigue así. Vas muy bien, casi lo logras. Está a punto de nacer. Sí, sí, sí. Vamos. Oh, yeah. Horas de nacimiento, 10:03. ¿Está todo bien? Muy bien. Tienes un niño de primera. Aquí lo tienes. No tiene... No. Perfectamente sano. Sucede. Samson. 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 ¿Y si yo... si lo hubiera matado? No pasa nada. Está bien. Está bien. Se escuchan muchos gritos por allá. ¿Los jefes? No, el bebé. Buen día. ¿Qué tal? Ya, tranquilo, mi amor. ¿Está todo bien? Come un poco, anda. No escupe. No toma el pecho. Y toda la noche estuvo muy inquieto. Sí, en efecto, no está comiendo nada. No, y este es el segundo de hoy. ¿Quién fue el primero? Solo un poco. Su hermano. ¿Llamó a Bagmetieva? ¿Para qué? Llamaré a Andrei Pavlovich. Natasha Vladimirovna. ¡Oh! Así que no fue ayer. Ruslan Evgenievich, buenas tardes. ¿Viniste aquí por mí? No. Siempre me ha sorprendido tu autoestima.
¿Ruslan? Olga Leonidovna, ¿qué tal? Pasa algo raro con los hijos del profesor. Te necesito. Voy al laboratorio. Está caliente como estufa. Sí. Llamé a Andrei Pavlovich. Debería estar aquí. Bebé hiperexcitable. Hiperreflexia absoluta, rigidez de los miembros. Su hermano tiene los mismos síntomas, además de convulsiones y vómitos. Vamos a trasladarlos a la UCI. Haremos un examen clínico y de laboratorio. Bien, revisemos si no es una hemorragia. Y si no es una hemorragia, ¿qué es? ¿Y el parto? Fluyó con mucha normalidad, sin ningún protocolo obstétrico agresivo. Así que supongo que es la genética. ¿Y si es la enfermedad de Krapp? Esperen. ¿Se dan cuenta de lo mínima que es la probabilidad? Desde el principio este caso ha estado bajo la consigna de que lo obvio es increíble. Hay que descartar una infección intrauterina, hacer una resonancia magnética, un electroencefalograma y enviar sangre al laboratorio de enfermedades hereditarias. ¿Quién lo habría pensado? Procedan. Bajo la supervisión de Alexei Nikolaevich. Olga Leonidovna, su propuesta es más que tentadora. Es un honor para cualquier centro médico convertirse en campo de pruebas para ensayos clínicos de medicamentos de una compañía farmacéutica tan famosa en todo el mundo. Pero quiero que me garantice que no cerrarán en 6 meses y vamos a ser capaces de completar nuestra investigación. Hoy tengo un día de ultimátums por parte de las encantadoras damas. Espero que mi palabra sea suficiente. Gracias. ¿Me espías? No se te da muy bien pasar inadvertida. ¿Tienes planes esta noche? Estoy ocupada. Escucha, Olga. Ya somos adultos. Sí, sí, no, no. Necesito un vestido. No es algo sencillo. ¿Para alguien con figura perfecta? Necesito uno especial. Si buscas un vestido de novia, me pego un tiro. Bueno, escucha. Déjame proponerte un lugar con vestidos absolutamente impresionantes. Y si eliges uno, iremos a cenar. Ya veremos. La salida está por allá y neonatología está por acá. ¿A dónde vas? Natasha Vladimirovna, llegó la confirmación. Los hermanos tienen la enfermedad de Krapp. Dios, esperaba que te equivocaras. Yo también. Hola. Gracias por venir. Vamos. Denise, este es Samson. ¿Samson, tu papá? Es normal. Eso es exactamente lo que quería enseñarte. ¿Su marido nunca había venido? Llevó una hora pegado a la puerta. ¿Tú qué harías de estar en esta situación? ¿Es la pregunta del día? Yo no lo sé.
¿Crees que él sí lo sabía? Es imposible saber hasta que te sucede. Yo sí lo sé. Habría dado a luz. Claro. Tú eres una santa. Supongo que por eso tenemos paz y tranquilidad en la cama, ¿no? Denis. ¿Por qué no entras? No sé qué decirle. Nunca me he sentido tan mierda en mi vida. No nací mártir. ¿Qué debo hacer? ¿Colgarme? Escucha. El horario de visitas terminará pronto. Por favor, ya entra. ¿Crab? ¿Qué es eso? Es una enfermedad muy rara que se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Qué? ¿Qué? La deficiencia de una enzima vital provoca la destrucción de las capas de mielina de las fibras nerviosas. En otras palabras, el cableado del cuerpo se queda sin aislamiento y la electricidad entra en cortocircuito y se dispara por toda la casa, es decir, el cuerpo. Bueno, ¿y eso duele? Demasiado. Demasiado. ¿Hay alguna cura? No. Pero sí se puede extender su vida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Con una enfermedad que se ha manifestado tan pronto y tan claramente, no se suele vivir más de 2 o 3 años. Además, necesitamos médula ósea de emergencia. Así que tengo solo 2 opciones. Dejarlo morir de inmediato o prolongar su vida un par de años. Y, además, si vive, ¿sufrirá todo el tiempo? Sí. Sí. La operación no es barata, pero el centro tiene cuotas. Creo que podemos hacerlo gratis. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Y usted qué es lo que haría? En esencia, no es más que aplazar lo inevitable. Estoy en contra de sufrir sin sentido. Yo lucharía hasta el final. Hay pocas cosas en las que crea tanto como en la medicina. He visto verdaderos milagros estos años que llevo en mi trabajo. Mucho puede cambiar en 2 años. Nuevos tratamientos, nuevos medicamentos. Yo no lo sé. No lo entiendo. Piénselo, pero para no perder tiempo, vamos a hacer pruebas de compatibilidad. Estoy contento. ¿Te diste cuenta? Sabes, no fue así como que me sentenciaron y luego se canceló. No, me enamoré de él enseguida, cuando aún estaba en el estómago. Por supuesto, fue horrible, aterrador, espeluznante. ¿Qué es todo esto para mí? ¿Cómo podré arreglármela sin mi marido? ¿Cómo aceptará mi madre un nieto así? En general, ¿cómo podrá vivir en este mundo? Y entonces me di cuenta que mi niño no había nacido para caerle bien a todo el mundo. No. ¿Se puede? No te vayas. Lo siento. Perdóname, Margot. No soy Margot, soy Rita. Denis, ¿por qué no vienes mañana? Rita debe descansar. Sí.
¿Y entonces huirás de él toda tu vida? Me voy a ir. ¿Que ya no lo amas? Lo amo. Resulta que eso no es lo más importante. Y yo que esperaba un final feliz. Bueno, no hay finales felices para todos. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Me gusta el color. ¿Qué te parece? Guapísima. La belleza es una fuerza terrible. Por cierto, ¿cómo se llama la obra? No me acuerdo. Algo sobre el amor. Uy. Mientras no sea Medea. No. William Shakespeare, Trabajos de amor perdidos. ¿Eso es lo que llamas amor? Sí, que es un trabajo perdido. Mi amor. Sí, dime, Sam John. ¿Cuánto? Muy bien, claro. Está bien. Lo entiendo. De acuerdo. Adiós. ¿Qué pasó? Nadie va a ninguna parte. Marushka tiene fiebre. ¿Cuánto? 36.9. No lo sé. Yo prefiero que sea un padre loco, en lugar de hombres que llevan flores a cualquier lado o que se columpian entre dos mujeres, Fígaro aquí y Fígaro allá. Pero no te quites la belleza. Irás al teatro. ¿Para qué? ¿Para sentarme ahí sola? No quiero. El cazador y su presa. ¿Qué? Ay, Alexander Anatolievich. ¿Sí? ¿Quién es su dramaturgo favorito? Fácil, Chekhov. ¿Y entre estas bestias inglesas? William Shakespeare. Oh, por eso te ganaste una entrada para el teatro. Tercera fila. Asientos centrales. Acompañarás a esta hermosa señora. ¿No? No puedes sentarte a ver telenovelas con tu mujercita. Misha. Misha. Tranquila, mamá. Donsov, tienes 10 minutos. Cámbiate de ropa. Oye, no lo hagas aquí. Es broma. Estudio Nika Vasanova. Aquí todos estamos locos. Buenas noches. Buenas. Perdón por molestarte. Nadie puede molestarme si yo no lo permito. ¿Champán? No, gracias. ¿Te gustan mis vestidos? Mucho. ¿Te gusta mi hermano? Creo que eso es algo entre él y yo. Te advierto que estoy harta de ver dos tipos de mujeres con él. Las que no lo consideran el plato fuerte y las que ellas mismas son mediocres. Ni siquiera una guarnición. Quizá el problema es que él no se considera el plato fuerte. ¿Cuál es tu libro favorito? La Guardia Blanca. ¿La conoces? El mundo se cae en pedazos, pero hay una habitación con una pantalla verde. Interesante. Pruébate este. El probador está allá. Gracias. Son el uno para el otro. Sí, me gusta. Me lo llevo. Llévalo. Pero ten cuidado, no te daré tan fácilmente a mi hermano. Es un trato.
programa express? Ya que bebemos juntos, hagámoslo con palabras. Haz un brindis. Por el maldito amor. ¿Por el maldito amor? Treinta y cuatro años. Sé muy bien que es hora de pensar en una familia. En una familia, pero no puedo imaginármela. Día tras día, lo mismo. Todos nos gusta pensar que tendremos cosas diferentes a los demás. Sentimientos sin atontarse, sexo sin horario, felicidad sin límites. Imaginamos en nuestra cabeza que ella va a ir, se dará cuenta, lo apreciará. Ella pasará la noche y no irá por la mañana. Y la soledad terminará. La vida comienza. Pero en la realidad... En realidad... resultará ser un tronco insensible. Y después de un intento desesperado más, yaces en la oscuridad. Hay una pregunta dando vueltas. ¿Por qué antes era genial aún sin amor? Quizá deberías mostrarle una porno. Lo pensaré en el baño. Ya regreso. Cuidado, yo lo levanto, tú ve. ¿Sí puedes? Sí. Mensaje nuevo. Nika. ¿Olga sigue contigo? Aquí es donde nos instalaremos temporalmente. Alexei Nikolayevich le hará un cardiotocograma. Mientras tanto, es completamente libre. Siéntese si quiere, acuéstese si quiere, camine si quiere. Y cuando la dilatación sea de 5 centímetros, le pondremos la epidural. Y no dolerá. Nada de productos químicos. Tengo mi propia herramienta. Interesante. Muéstreme algo que aún no haya visto en mi vida. ¿Qué es eso? ¿Marihuana? Es una hierba ordinaria. ¿No es un poco tarde? Mi abuela era bruja. Ella sabía cómo quitar cualquier dolor. ¿Puede ponerlo a hervir? Claro, yo me encargo. No me vayan a hechizar. Tranquila. Alexei, pídele a las enfermeras que pongan agua a hervir. Con gusto. Cuidaremos bien la dosis. Bien pensado. Bien. Calma. Respira. Nadia. Vamos a ver una película juntos. Me recomendaron una película muy interesante. Pero es para adultos. ¿Nadia? Mira, tenemos que buscar una niñera que no vaya a cursos de desarrollo personal. Al menos no cuando la necesitemos. Entonces nunca dejarías el trabajo. Mariana, ¿qué son esos rituales de brujas? Es solo un umbral. Lucy, barre o las palomas entrarán volando. ¿Qué está pasando?
Es una chica normal y está asustada de su primer parto. Es la primera vez un que veo algo así. Un saco vacío. ¿Dónde está el saco vacío? Tiene que haber un saco vacío. Está bien. Natasha Vladimirovna. Solo es como cualquier chica voluble. Es su primer parto. Está un poco asustada. ¿No está ebria? ¿Revisamos? Mariana, ya olvídate del ritual. Ay, no puede ser. Misha, el tonómetro. Sí. Voy por una camilla. ¿Qué ocurrió? Creo que es una embolia de líquido amniótico. Tenemos que operar. ¿Y la presión? 70-40. ¿Estás segura de la embolia? Si te equivocas, la cirugía la matará. Estoy segura. ¿Y bien? ¿Se estabilizó? 160. Muy bien. Esa es tu entrada, Natasha. Bisturí. ¿Estuviste bebiendo? Para tener confianza. Natasha, ¿te das cuenta de que hiciste un milagro? En 99 de cada 100 casos, la embolia de líquido amniótico se diagnostica póstumamente. Solo que ahora nadie creerá que fue una embolia. ¿Por qué sobrevivió? ¡Qué lista! Muy bien. Cuéntame, ¿qué quería ser de niña? Bailarina. ¿Y tú qué querías ser? Mi padre. ¿Un científico? Así es. Quería ser quien hiciera que la cara de mamá se iluminara. Cuando nos dejó, no volví a ver a mi madre hasta después de 7 años. Resulta que empezó a visitarla de nuevo. ¿Así nació Nika? Sí. No lo veo desde que tenía 5 años. Cada vez que venía a visitarme, me escapaba. Entonces, ¿qué lo hace tan especial? Fui un tonto. Creí que podía pelear contra una sombra. Bailemos. Déjeme ver. Quizá registrando un parto. Espere. No, no lo hagas. No la despiertes. Adiós. Together underneath
searching for the answers, face to face, and eye to eye. Lo lamento. Estaba exhausta. No pasa nada. ¿Salvaste a la chica? Uh-huh. Eso es lo que importa. Mishka, saluda. Hola, mi amor. Con cuidado. Iré a estacionar el auto. Buenos días. Hola. ¿Por qué te escapaste ayer? ¿Estuvo muy bien o muy mal? Estuvo muy bien. Lógica femenina de hierro. ¿Repetimos? No puedo, es aniversario de mi papá. ¿Para él es el vestido? ¿Y mañana? Mañana hay yoga y conferencia. Y pasado mañana tienes hockey. Te llamaré, lo prometo. Yo necesito evidencias. ¿Qué tienes, mi amor? Ya voy, por Dios. Vamos. Pash. ¿Qué? Mañana me dan el alta. Papá, tú y mamá se querían, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y pensaban vivir felices para siempre? Pues claro. Vivimos 3 años felices, 12 no tanto. ¿Y cuando no funcionó, por qué siguieron? No digas que por mí. Tu madre nunca se enojaba más de un par de horas. Cuando metía la pata, se disculpaba. Eso no es común. Yo no puedo hacerlo. ¿Te sientes mejor? Ya veremos. Iré a comer. Doctor Ruslan. ¿Mm? Doctor Ruslan, discúlpeme. Necesito unos segundos de su tiempo. Yo estuve buscando por medio de internet esta noche y no encontré ninguna información sobre los últimos fármacos o métodos de tratamiento. Seguro que usted sabe más. ¿Qué posibilidades hay? Vladislav, he llamado a colegas, médicos, especialistas en fármacos experimentales. La posibilidad es escasa. Gracias. Lo siento. Misha. Te lo ruego, por favor, siéntate con Mishka, solo para las rondas. Ahora mismo está en neonatología con Andrei. Es el día libre de nuestra niñera. Natasha, eres toda una jefa. Haz una estancia infantil para madres trabajadoras. Muchas gracias. Hacer eso sería un abuso personal de un cargo oficial. Por favor, te lo ruego. ¿Para qué necesitas ese cargo oficial? Que me siente con el niño como si no tuviera nada que hacer. Hola. Vengo a verla. ¿Quién eres? Babayaro Michael. Espero que es su futuro interno. ¿Tan seguro de ti mismo? Soy muy optimista. ¿Por qué decidiste hacerte médico? Por favor, no me digas que quieres salvar a toda la humanidad. No, solo al pueblo nigeriano. Pero si tengo suerte, podría ser a toda África. De acuerdo. Xenia. Ve con ella. Xenia, cuánto me enteré de todo lo de los niños. No pensaba en ella, solo pensaba en ti, en cómo estás, en cómo te sientes.
Lo siento tanto. ¿Qué debemos hacer, Slav? Ya están los resultados de las pruebas de compatibilidad. Vladislav, eres el donante perfecto para ambos niños. Ksenia, por desgracia, no eres compatible. Bueno, es una gran opción, ¿verdad, Slav? Es decir, Slav. Lo siento. No puedo seguir con esto. No quiero, ya saben. No quiero continuar con su sufrimiento. Creo que es algo inhumano. Disculpen, por favor. Ruslan, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Cómo puedes? Cuando eres su única oportunidad. ¿De qué? Tú tendrás más hijos y tu muñeca tendrá 10, pero yo no. No puedes quitarme a mi único hijo. No, no es tan sencillo. ¿Qué piensas? He leído mucho sobre esta enfermedad. No entenderá nada. No sonreirá, no se alegrará. Solo sentirá dolor. Un año o dos. Cada minuto. Cada segundo. Pero es su vida. ¿Y tú? No puedes decidir por él. Vete, no quiero volver a verte. Nunca más. Lo obligaste, porque simplemente no entiendes lo que es ver morir a tu hijo y no hacer nada. Probablemente porque no tienes hijos propios. Natasha, tengo una opinión médica y la expresé. ¿O tú eres la única que tiene derecho a tener un punto de vista? Usted dijo que yo era una donante adecuado. Soy compatible. ¿Cuándo es la operación? Comenzaremos a prepararte. Es algo muy valiente, Polina. No será fácil para ti. Especialmente sin apoyo. Este es mi hijo, Natasha. ¿Cómo podré vivir sabiendo que no hice todo lo que pude? Polina, no te lo dije de inmediato, pero no puedo evitar preguntar. Lo que pasa es que eres una donante compatible con ambos niños. Ksenia, encontramos una donante para tu hijo. Es Polina. ¿Y ella estaría de acuerdo? Sí. Breathe, just breathe. Don't wait to let go. Sail your sea. Gracias por traerme. Bueno, con ese atuendo no podías venir sola. Te robarían sin preguntar tu nombre. Me tengo que ir. Papá no tolera la impuntualidad. ¿Por qué no me lo presentas? ¿Y cómo te presento? Colega, es demasiado formal. Novio, poco serio. Amigo, es ambiguo. ¿Prometido? No sé el nombre del pueblo donde me casé. No recuerdo de qué estación salí. No tengo esperanzas de encontrar a quien he fastidiado tan cruelmente. Dios mío, dijo María Gavrilovna, agarrándole del brazo. Así que eras tú, le dijo. ¿No me reconoces? You are free.
Nadia. ¿Sí? Necesito urgentemente los análisis de los hijos del profesor. Fui al laboratorio y no hay nadie. ¿Puedes ayudarme? Yo con gusto lo haría, pero... Yo me puedo quedar aquí con el niño. Se lo agradezco. Volveré en un momento.